La empresa ferretera CINSA cumple 27 años en el mercado nicaragüense, innovando en el concepto de ventas de la industria en Nicaragua. Y para conversar sobre el éxito de la empresa y sus planes de expansión, hoy nos acompaña en el estudio Carmen Gilenprat, gerente de asuntos corporativos de CINSA. Muchas gracias, Carmen, por estar con nosotros. Gracias a vos. Ustedes han cumplido 20 años, lideran el mercado o la industria de la ferretería en Nicaragua. ¿Cómo ha hecho CINSA para lograr este éxito? Mira, vos sabes de que todo es un proceso y paso a paso, y como dicen, paso firme. Cinza nació de 1990, como vos decís, 27 años, que fueron tres jóvenes emprendedores, eh, que es la familia Silva y López, que empezaron en, en lo que es, se conoce Cinza Cerámica. Ahí era una tienda pequeña, eh, como dicen ellos mismos, hasta se compartían en el escritorio. Sin embargo, tenés que tener una actitud de enfoque primero al cliente vas creciendo conforme va creciendo la economía del país vos sabés de que ahorita el motor este principal de este país ahorita son las construcciones entonces nosotros vamos creciendo en cuanto a la construcción las inversiones eh, ya no solo nos quedamos en Managua cuando empezamos sino tenemos 19 tiendas a nivel nacional eh, como te estaba comentando también tenemos cuatro divisiones que sin es esas tiendas que es lo que conocemos nosotros como la tienda carretera masaya o el concepto de home center verdad que es el de el que nació este con plaza españa que fue la home center la, la que inició con este concepto pero tenemos que ir a las necesidades de nuestros clientes de nuestros consumidores y al paso también del desarrollo del país. Ustedes innovaron en el tema del servicio, es decir, pasaron de la ferretería tradicional en un mostrador que atendía a los clientes Correcto. al autoservicio. Correcto. ¿Qué impacto ha tenido eso en los clientes? Mira, eso tiene un impacto grande, Carlos, porque si vos vas a un lugar a veces te gusta vos tocar las cosas, no como estar esperando que no aquel clavo este clavo o el serrucho esto, sino que el cliente le gusta tener la experiencia. Entonces, pero no solamente fue la experiencia del autodespacho, sino la experiencia de tener aire acondicionado, la experiencia también, como te comentaba, de que la mujer, fuimos la primera empresa ferretera en tener a mujeres en la fuerza de venta. Y eso fue un logro grande, que fue en 1998, con la misma Home Center. Entonces, fueron varios temas: tanto el autodespacho, eh, después el aire acondicionado, también la mujer atendiendo. Eh, porque también es un tema de derechos humanos, porque somos, digamos, la única empresa ferretera que firmó el pacto del Global Compact de las Naciones Unidas, y en los principios están los derechos humanos, y eso es parte, digamos, de nuestro eje también de, de responsabilidad social. Tienen estas 19 tiendas, ¿cuáles son los planes de expansión de CINSA? Mira, nosotros, como te comento, nos expandemos dependiendo donde haya la necesidad y la parte estratégica también. Nosotros hace mes y medio abrimos Juigalpa, que tenemos un parqueo, ya estábamos en Juigalpa desde hacía siete años, ocho años, pero aquí ya es un lugar propio, ya es un lugar con 87 plazas de parqueo, ya tenemos todas las líneas de, de los productos, nosotros tenemos más de 35 mil productos, entonces ya ahora en Juigalpa tenemos montacarga, ya el cliente llega y ¿qué es lo que querés vos? Todo lo que encontrás, lo encontrás en Cinza, porque vos querés llegar a un lugar... Y esa es la diferencia y la diferencia que nosotros hacemos con nuestros clientes, de que vos no querés andar gastando combustible, querés estar en un lugar acogedor, que sea competitivo, y que ahí mismo vos te lleves todas tus compras. Entonces ahorita también a finales del mes ya estamos pronto a inaugurar Ginotepe, que ya teníamos una tienda pequeña solo de cerámica, y ahorita pues ya va a ser una tienda igual del concepto de home center como, como las otras tiendas que tenemos este. Eh, de Plaza España, de Cinza Carretera Masaya, inauguramos el año pasado también Riva y también este Paseo Masaya que, que estamos allá, ya también en Masaya. Cuentan con 1.600, más de 1.600 trabajadores sí. a nivel nacional. ¿Cómo es el proceso de reclutamiento? ¿Qué buscan ustedes en sus colaboradores? Mira, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos actitud, eh, actitud de servicio. Nosotros de, cuando llegan les damos una inducción de una semana sin embargo, el acompañamiento tiene que ser constante porque, o sea, vos llegas a la tienda y vos decís tantos productos, tanto, tantas islas que hay para atender, tenés electricidad, tenés hogar. Entonces, la capacitación no puede ser una semana. La capacitación es constante, igual con nuestras marcas que tenemos eh, internacionales que le dan capacitación a nuestra fuerza de venta. Tenemos un centro de atención al cliente que si vos decís, mira, nunca nada... Eh, siempre la constante es el cambio o sea en CINSA empezó a ser una empresa que familiar a querer ser una empresa de clase mundial corporativa con un gerente que se contrató hace un poco más de un año eh, ya los directores son parte de la junta directiva hay un gerente eh, con una vasta experiencia en multinacionales eh, entonces se quiere llegar a ese nivel de una atención eh, esmerada y eso solo se tiene haciendo cambios constantes y buscando la mejoría eh, con las mejores personas. ¿Y cómo se gestiona en ese caso el talento? Es decir, eh, un empleado, un colaborador, cuando entra en una empresa, tiene aspiraciones de crecer claro. en la empresa. ¿Ustedes le dan esas oportunidades? Claro que sí, porque, mira, nosotros tenemos gente que trabaja en el centro de distribución que son más de 300 personas, que es donde, como ellos mismos se autodenominan, el pulmón de cinza porque es donde llegan todos los camiones con toda la mercadería y hay gente que está ahí que, que pueden tener o años de estar con nosotros y que quieren ir creciendo y tenemos historias de éxito. Por ejemplo, el que el gerente de compra nació desde de, de abajo y se le ha ido desarrollando. Hay programas de becas, hay programas de capacitaciones, invertimos al año más de 110 mil dólares al año en capacitaciones y no solamente capacitaciones como las habilidades o como, mira, manejo de Excel o algo operativo, sino capacitaciones en liderazgo, en coaching. Porque si vos querés ir surgiendo, obviamente te lo tenés que ir ganando, porque no solamente es como, ok, tengo tantos años de estar acá, pero qué actitud tenés, eh, qué querés aprender. Si estás en compras, puedes estar en venta, puedes estar en operaciones, puedes estar en atención al cliente. Entonces, sí hay un programa de desarrollo eh, y de capacitación constante, que eso es lo importante, ¿verdad? Que no es como quedarte con lo mínimo, ¿verdad? Y, el, y le, el reto también es personal. Porque, mira, el que busca el desarrollo es uno mismo. Porque la empresa te puede dar las herramientas, pero al final ese es un tema de actitud personal, de dónde una persona quiere llegar y crecer, y que lo bueno es que en cinza no se te limita a eso. Y en ese sentido, ¿en, el, ¿en Nicaragua creen que hay suficiente personal capacitado técnicamente para poder eh, ocupar los cargos que CINSA vaya necesitando mientras se va expandiendo? Mira, te puedo decir de que todos los cargos que tenemos actualmente son de personal nicaragüense. El nicaragüense está capacitado. En lo que sí nosotros consideramos que se necesita más capacitación y por eso nosotros tenemos un programa de responsabilidad social que se llama el Club de Especialistas. No sé si lo has escuchado, pero tenemos tres años y capacitamos a mano de obra, eh, a, perdón, a maestros de obra y asistentes de la construcción en las mejores tendencias de piso, electricidad, fontanería, porque si vos has visto lo que es el sector construcción está creciendo. Y sí, a veces la construcción tiene que importar mano de obra porque falta capacitación en ese tema. Entonces nosotros nos hemos dado a la tarea de apoyar a los maestros de obra que igual son clientes de nosotros, igual van a nuestras tiendas para que también capaciten y asesoren bien al cliente y puedan también más adelante estar en nuestra base de datos y nosotros los podamos recomendar eh, para que... Te, para un, si necesitas un pintor, necesitas alguien que sepa de madera, alguien de fontanería, porque es un valor compartido y un valor agregado que le damos nosotros a este gremio que también se necesita en capacitación. Pero en Nicaragua sí hay gente capacitado hay gente con una actitud, están saliendo jóvenes y hay gente. Mira, nosotros no excluimos cuando te contratan, no te dicen quédate en A veces vos vas a empresas y lo primero que te dicen, bueno. Mira, si ya sos mayorcito de 30 años ya no te contratamos. Entonces aquí no hay límite porque hay gente que tiene mucha experiencia y que la experiencia es necesaria. Y también hay gente joven que trae un talento. Entonces se hace como un híbrido eh, en lo que se necesita en una empresa exitosa. Mencionaba anteriormente el tema de las mujeres y cómo abrieron espacios en, las, en la parte de ventas para las mujeres, pero. Uh -huh. ¿Qué papel juegan las mujeres en puestos claves de Cinsa? ¿Hay alguien, además de Carmen, que ocupe cargos gerenciales dentro de la empresa? Mira, tenemos la gerente de recursos humanos, es una mujer. La gerente de legal es una mujer. Eh, la gerente de importaciones es una mujer. Y el final, como te comento, no es solo el género. Es el talento y hay mujeres de talento. En el centro de distribución, la persona que recibe importaciones en el centro de distribución es una mujer que tiene 10 años de estar trabajando y te digo con mucho orgullo se siente y hay muchas mujeres ahí de mando también que manejan, eh, que dirigen flota eh, de los camiones que se tienen que despachar, entonces no estamos excluyendo, más bien estamos abiertos a recibir a más mujeres talentosas con una actitud positiva, igual pues como cualquier hombre porque tampoco podemos discriminar, todo es que tengan la habilidad para el puesto que se requiera. ¿Y cree usted que en Nicaragua, en el sector privado, se están rompiendo las brechas y las diferencias entre hombres y mujeres, principalmente en, a la hora de ocupar cargos gerenciales, pero también a la hora de recibir salarios similares a los que reciben hombres en cargos gerenciales? Mira, creo que se está abriendo brechas porque yo he visto, digamos, ya en lo que hay mujeres, digamos, con con la REN, con el de las mujeres del COSEP que se han hecho este capacitaciones y empoderamiento. Sí creo que se están dando los pasos necesarios, no todavía suficientes. Sí creo que se tiene que empoderar a la mujer eh, a todos los, los niveles, ¿verdad? Porque también hay mujeres muy emprendedoras que no saben que realmente pueden romper esa brecha. Entonces el empoderamiento es darle las capacitaciones, digamos, como mujeres vitales, de llegar a otro nivel. No solamente al nivel de que ok, gerencial, sino a un nivel de emprendedurismo. Que hemos visto un montón de jóvenes y muchachas y jóvenes que están rompiendo esos esquemas, pero solo es tener esa seguridad y eso es a través de las capacitaciones. Pero que todavía estemos ahí, no, no creo. Que todavía se estén dando la, la, la paga igualitaria, no creo todavía. Pero yo creo que sí eh, hay que ir rompiendo esos esquemas. Eh, y que sí es posible, ¿verdad? Porque ahora con la globalización y con la información en las redes sociales y con todo el trabajo que se está haciendo, sí es posible. ¿Crees que cómo miran desde cinza el clima de negocios en Nicaragua? ¿En Nicaragua es un país lo suficientemente atractivo para la inversión? Mira, sí es atractivo porque lo ves en las construcciones y lo ves, o sea, si vos te metes a nivel de todos los inversionistas que están viniendo y en los foros... Eh, y comparás, por ejemplo, ahorita en FECANCO se hizo un estudio también eh, de cómo está el clima en los demás países respecto a Nicaragua, hablando pues de Centroamérica y Latinoamérica, Nicaragua es el que está creciendo a nivel económico. Entonces nosotros como empresa nos basamos en cifras, en, cifra, en índices, y se está viendo porque cualquiera, y te digo, pues a nivel personal y amistades, cuando ven Nicaragua, ven eh, lo pujante que viene Nicaragua, obviamente porque todavía quizás antes estábamos un poco rezagados y tenemos áreas de oportunidad, si vos vas a las playas, vos ves los hoteles, ves el crecimiento de la construcción, eh, te vas, o sea, está a la vista pues el, el, el clima eh, para invertir en este país. ¿Qué nos faltaría para que el país sea más atractivo? Pues mira, siempre los países tienen áreas de oportunidad y yo creo que al final, a través de la empresa privada, a través de los gremios, que también yo formo parte de un gremio, este, creo que es importante hacer el trabajo eh, a través del COSEP y nosotros como empresa privada empujar para que sigamos con este crecimiento, ¿verdad? Eh, que se den las pautas, eh, porque creemos en este país y sin se ha creído en el país, ¿verdad? Empezó, seguimos aquí en 27 años y tenemos proyectos para seguir creciendo y tenemos proyectos ambiciosos eh, para seguir adelante en Nicaragua. Muchas gracias Carmen por estar con nosotros hoy en el programa. Gracias Carlos. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.